SCP-993 Boble el Payaso Clasificación del objeto Seguro Procedimientos especiales de contención Cualquier retransmisión de SCP-993 debe ser interceptada como se detalla en el protocolo Upsilon Beta 3 y bloqueadas de la visión pública. Todas las retransmisiones interceptadas deben ser grabadas y almacenadas para futura observación. Cualquier sujeto utilizado para ver SCP-993 debe tener menos de 10 años de edad y ha de ser administrado amnésicos de clase A tras haber descrito el episodio. La visualización de SCP-993 debe ser autorizada por tres miembros del personal de nivel 4. Descripción SCP-993 es un programa de televisión para niños titulado Bobble el Payaso, que comenzó a transmitirse el de Del. SCP-993 parece haberse hecho al estilo de una animación educativa, donde la trama principal de la mayoría de episodios trata del aprendizaje de una nueva habilidad o actividad por parte del personaje titular, Boble el Payaso. El programa parece no tener otros personajes y el escenario del programa a menudo cambia entre episodios. Las propiedades anómalas de SCP-993 se vuelven obvias al ver el programa. Cualquier espectador de 10 años o más inmediatamente cae inconsciente al comenzar el programa y queda incapacitado hasta el final del mismo, recordando tan solo un dolor de cabeza pulsante antes de desmayarse. Los niños de menos de 10 años de edad que ven SCP-993 informan después que enseña y promueve actividades como el canibalismo, asesinato, tortura y... Esas actividades aparentemente se insertan en la mente del sujeto. La exposición repetida a SCP-993 Puede causar psicosis permanente y síntomas de esquizofrenia. Los episodios de SCP-993 se emiten regularmente desde una fuente por ahora desconocida, pero desde. De, del, todas las retransmisiones han sido interceptadas con éxito, utilizando el protocolo. Upsilon Beta 3 y Bloqueadas de la Visión Pública. Al siguiente tenemos los títulos de los seis episodios encontrados y su sinopsis. La sorpresa culinaria de Bobble. El escenario del episodio es un pequeño pueblo estereotípico americano. En el episodio, Bobble el Payaso parece secuestrar a uno de los habitantes y lo lleva a su casa. Una vez ahí, Bobble el Payaso informa al espectador de cómo preparar carne humana para consumir y después procede a desollar, destripar y cocinar al ciudadano. Bobble en la gran ciudad. El escenario del episodio es una gran ciudad americana, probablemente Nueva York. En el episodio, Bobble el payaso instruye a los espectadores sobre métodos para encender fuego sin ser detectado, usando recursos como encendedores eléctricos. Al final del episodio, Bobble el payaso prende fuego a un gran edificio y se marcha. La cámara se queda tres minutos más sobre el edificio en llamas hasta que el episodio termina. Se pueden escuchar gritos durante este tiempo. El sábado sigiloso de Bobble El escenario del episodio parece ser es Londres, ya que se puede ver el Big Ben. Bobble, el payaso, acecha a una mujer durante la mayor parte del episodio. Y, cuando ésta llega a casa, Bobble le ataca y la asesina con un cuchillo grande de carnicero. Al final del episodio, Bobble detalla métodos para permanecer indetectable entre multitudes. Bobble llega a la verdad. El escenario del episodio parece ser un campo de prisioneros. En el episodio, Bobby, el payaso, tortura a un soldado capturado, preguntándole banalidades. Eventualmente, el soldado parece morir a causa de sus heridas. Bob el payaso, pasa a detallar entonces cómo infligir daño dolorosos, pero no letales. Bobby le te odia. El escenario del episodio parece ser una habitación vacía. Bola el payaso se sienta en una silla en la habitación, mirando rabiosamente al espectador durante los 30 minutos que dura el episodio. Y finalmente. Kete. ¿qué Kete. ¿Qué Kete. ¿Qué el escenario del episodio parece ser el archivo de videos del sitio donde se almacenan las grabaciones de SCP-993. En el episodio, Bobble el Payaso, enfadado, detalla métodos para romper la contención de varios SCP. Bobble detalla entonces métodos para asesinar a investigadores involucrados en la contención de los mismos, mostrando conocimiento específico de sus hábitos y rutinas diarias. Notablemente, lo que aparenta una versión animada del doctor pasa junto a Bobble a mitad del episodio. Un reloj en la pared muestra la hora. Horas, <laughs> minutos. El doctor <laughs> ha confirmado pasar junto el archivo de SCP-993 a la hora indicada. Esto ha sido. Un reporte de la Fundación SCP. Aseguramos, contenemos, protegemos.